Tras llegar desde asuntos internos a la brigada de Lille para investigar a Morgane y Karadec por su investigación extraoficial, Roxanne decidía dejar a Karadec libre, pero a Morgane la suspendía de sus funciones hasta que tuviese el veredicto final, algo que sentó muy mal a Álvaro. También al equipo de la brigada, en especial a Adam Karadec, que se plantó ante la comisaria para defender a Morgane, si decide despedirla, añada mi dimisión. La actitud de Adam, lejos de enfadar a Roxanne, parece que ha hecho que la comandante se fije en él. Hasta se acerca a Karadec para darle una buena noticia: está oficialmente exculpado. A Adam le pilla por sorpresa la noticia, pero Roxanne sorprende aún al detective. Le propone una cita romántica esa misma noche. La mujer ha pensado que, como ya están investigándole, podrían ir a cenar. Karadec se muestra incómodo con la propuesta, y la sorpresa le impide responder. ¿Sería capaz de iniciar una relación romántica con Roxanne?